Para instalarlo, por ejemplo, instaláis el APK que os dejo y luego los datos pues lo descomprimís y lo dejáis en raíz. Y una vez ya eso, pues tendréis una carpeta que se llama que tiene el nombre de Halo HR, como lo veis aquí. Tal y cual, ¿no? Aquí tenéis la carpeta ya descomprimida y lo que cogéis pues os veis ya la APK y vais a arrancar primero la APK. Vamos a hacerlo aquí para que lo veáis. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Bien, aquí a vosotros no saldrá este apartado y os saldrá con Halo C. Así, más o menos, os saldrá así. Así que vosotros lo borraréis y le ponéis, pues eso, el HR para identificarlo y que encuentren la carpeta. HR. Y una vez ya la veis ahí y ya está. Luego sobre gráficos os aconsejo que lo pongáis en original de Halo C, porque así tiene una resolución ajustada bastante mejor. Luego está full para móviles que tengan ahí mejor calidad,
y se verá todo mucho mejor, claro, más suave. Y luego este gusto es así como estirado, que lo hice yo porque me gustaba y me prepararon en la pega para eso. Pero bueno, lo dejáis aquí, que os lo aconsejo. Y luego los controles, pues subes este apartado de aquí. Y bueno, yo aquí lo tengo configurado. Yo voy a tocar de donde pone configurar los controles en pantalla. Y bueno, a vosotros no os saldrá así, sino que saldrá todo escondido debajo, ¿sabes? Y no se verá nada. Entonces tenéis la barra esta gris y le tocáis y pum, ¿ves? Aquí en este apartado de aquí abajo es donde aparecerán todos los táctiles. Entonces los pasáis a la parte de arriba. Una vez ya pasado a la parte de arriba todo y colocado a la medida como queráis, porque os dejará hacer colocarlo como queráis, hice opacidad, ¿ves? Ahí ya me lo jorobo yo. A ver, me pone más grande. Y a ver. Grande, grande. Ahí. Es que lo tengo ahí adaptado ya para el Yoshi también. Y una vez colocado ya ahí, pues ya le dais a la barrita y se coloca normal. Si queréis salir del menú este de la colocación de táctiles, le dais hacia atrás, en esta flechita, y ya salís. Entonces le dais a jugar. Y os quería contar, pues eso, los mapas que he hecho y todo lo que he podido hacer. Aunque faltan muchas cosas y tiene varios bugs, os enseño qué es lo que he hecho para que lo podáis jugar y no vais a estar trasteando en otros sitios, en el menú. Entonces le voy a dar a jugar. Este que dice, se ha quitado. Ah, porque no he encontrado el HR. Se ve que me equivoco yo. Es la carpeta. La carpeta es Halo. Sí, Halo HR. Me he equivocado yo. Vamos a ver aquí. Así. Aquí está. Ay, que me ha faltado la voz. Me ha faltado la voz aquí. Yo digo, ¿cómo que? Pues? Digo, ¿qué demonios? Ahí. Ahora sí. Ahora le doy. Y ya me arranca. Esa es la carga del buffer del rifle de asalto, que tarda un pelín. Y bueno, aquí lo tenemos. Entonces, con el select os guiaréis en el menú. El botoncito este de aquí de select, pues lo pasáis, por ejemplo, a Custom Garments, es donde tenéis que dejarlo para entrar. Pero voy a quitar el volumen, porque si no, lo más seguro que no me oigáis. Que digo que con el botón de select es donde podéis pasar las opciones. No he dejado preparado el single player, así que mejor vamos a pasarnos simplemente a Custom Games y le damos al disparo. Y luego en el apartado de aquí pasáis al apartado de LAN server, servidor por LAN, y le dais. Entonces aquí tengo varias opciones, he dejado aquí para tipos de juego, y de momento solamente tengo el Classic Slayer, el Fiesta, el ¿cómo se llama? El Snipers y el Super Fiesta todavía no lo he preparado para el Halo Res. Está preparado como para el Halo C porque es una modificación de ello. Y bueno, si queréis, lo que queréis jugar es el mapa, supongo que el que estoy enseñando últimamente. Así que le damos, lo dejamos en tal y como está en Classic Slayer, le damos al disparo. Aquí elegimos el mapa. De mapa solamente he hecho el Forge Paraíso, que es donde he enseñado tantos vídeos. El Power House es de tiroteo también. Y luego tenemos el Asylum, que ya es de tipo de multiplayer con boss. Y también otro aquí abajo que se llama. Bueno, el Icefear también, lo dejé. Y también este es como si fuera tipo Forge, para jugar con boss también. Y bueno, pasamos al apartado. Tengo que bajar todos los mapas ahora y dejarlo en Forge Paraíso. Y ya está. Una vez ya ahí le damos y comenzamos la partida en Forge Paraíso. Tarda un poquillo en cargar.
Y bueno, ahí lo tenemos. Entonces llega el entrante, que tenéis que el menú, que es nada más empezar, si no disparáis, os sale para seleccionar tipo de sprintar o el bloqueo. Me falta el holograma, que todavía no lo he trabajado, y el mochila cohete. Y ya con ese LED, con el mismo, pues lo vais cambiando, ¿sabes? Eso porque me han disparado y no te deja verlo. Qué casualidad. Y bueno, elegís el que queráis y le das al disparo y selecciona uno. Ya cuando queráis hacer lo que el poder y eso, pues seleccionáis el mismo select. Ya es para el sprint, para el poder de esto que hace de energía en el suelo, el bloqueo, eso, y el ¿cómo se llama este? Y el jetpack este. Y bueno, es todo lo que quería explicar. Y con eso ya sobra. Bueno, un saludo.